En cumplimiento al objetivo de salvaguardar el bienestar de la sociedad en todo el territorio michoacano, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, general José Alfredo Ortega Reyes, realizó una gira de trabajo para incrementar la interoperabilidad entre los cuerpos policiales municipales y los oficiales de la Guardia Civil, con el objetivo de reforzar las tareas de vigilancia en las zonas limítrofes con los estados de Guanajuato y Jalisco. El general Ortega Reyes emprendió una gira de supervisión en los municipios de Briceñas, Cojumatlán, Jiquilpan, Marcos Castellanos, Tanuato, Venustiano Carranza, Vistahermosa y Yurécuaro, donde se reunió con alcaldes y directores de seguridad pública. Ningún municipio debe ser precario en materia de seguridad. El objetivo primario es mantener la paz en todo el territorio estatal, para generar entornos seguros, comentó el secretario de Seguridad Pública. En este sentido, exhortó a los diversos funcionarios municipales a redoblar esfuerzos y mantener estrecha coordinación con los respectivos comisarios regionales, esto a fin de incrementar las tareas de respuesta ante la posible comisión de hechos delictivos y de emergencias. De igual manera, se comprometió a realizar las gestiones necesarias para agilizar los procesos del Fondo para el Fortalecimiento de la Paz, Fortapaz, recurso que será invertido para incrementar la infraestructura policial de los municipios, acción que se reflejará en las generaciones de entornos seguros para las y los michoacanos, informó para Red 113, Luzma Cervantes.